Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 19, que corresponde a la semana número 4. Ya estamos a un día de finalizar nuestro curso de Excel básico 1. Yo espero que todos los que se encuentran siempre en cada sesión, que en este caso siempre son 27, 28, bueno, hemos llegado hasta 29 participantes, puedan finalizar con éxito y que ya el día de mañana ya puedan ustedes poder ya imprimir lo que sería su diploma que los acredita que ustedes ya conocen la parte básica de Excel. Recuérdense que este día vamos a estar trabajando con el tema de gráficos, el cual tiene continuidad el día de mañana y con él pues vamos a estar realizando la finalización de lo que serían los temas que se encuentran en el aula virtual. Paso como siempre a recordarles que tenemos lo que serían los temas para poder finalizar la sección 4 y además de eso nuestro examen final. Yo veo que ya la mayoría, por lo menos unos 22, ya tienen completada lo que es el examen final. También veo que algunos que tenían un porcentaje bajo ya aumentaron lo que eran en secciones en este caso anterior. Tienen este día por la noche y el día de mañana para poder finalizar. No dejen todo al final porque de repente se va a cerrar en este caso esperando el fin de semana para poderlo hacer. Y pueda suceder que ya no tengan tiempo para poder trabajar lo que sería el aula virtual. Este día, como les mencionaba, vamos a estar viendo personalizar gráficos. Les decía el día de ayer, crear un gráfico dentro de Excel no es difícil. Creo que tiene más pasos hacerlo fuera, ya sea en Word o en una presentación, y aún así nos tira ya datos como ejemplos para que nosotros podamos colocar automáticamente los gráficos. Pero si usted piensa que así es en Excel, está equivocado, porque en Excel debemos de tener la información para que se puedan crear los gráficos. Espero que hayan visto el video que se encuentra en el aula virtual, donde el docente muestra diferentes tipos de gráfico. Yo voy a tratar de hacer una comparación con el gráfico circular o de pastel que él efectuó y hacérselo en este caso de una forma diferente en la cual también podemos trabajar dentro de lo que sería Excel. Entonces, vamos a estar viendo la parte de la teoría que ahora sí es bastante. Me interesa que ustedes reconozcan muchos temas o información que de repente desconocemos de lo que serían gráficos. Es tan fácil hacerlo. Pero también la teoría es importante saber la ubicación y todo lo que contiene un gráfico, en este caso de Excel. A continuación voy a pasar en este momento lo que sería lista. Recuerden que pueden levantar su mano, activar en este caso su micrófono o contestarme en este caso en el chat. Buenas noches, Cindy. Buenas noches, Claudia. Alicia Margarita Restino. Presente, Miss. Gracias. Ana Gloria Triguero. Brian Antonio Castro. Carlos Alonso Valdés. Presente. Gracias. Brian, ahorita Brian. Cindy Beatriz García. Presente. Gracias. Clara Luz Guzmán. Presente. Gracias. Claudia Verónica Fuentes. Gracias, Claudia. Clelia Marbel Pérez. Dilcia Hortensia Chicas. Douglas René López. Gustavo Adolfo Urías. Franklin Flores. Jocelyn Ivette Sánchez. Presente. Gracias. Liliana Beatriz Jiménez. Lorena Beatriz Beltrán. Gracias, Lorena. Luisa Arturo Araujo. María Valeria, Presente. gracias. María Valeria, gracias. Marianela Esperanza. Presente.
Gracias, Mauricio Elías Mena. Gracias, Mauricio. Mayra Elizabeth Noyola. Presente. Gracias, Mayra Vanessa Hernández. Gracias, Mayra. Melvin Alexis Ramos. Miguel Ángel Monroy. Presente. Gracias, Miguel Ángel Monroy. Moisés Eduardo Alas. Neftalí Alberto Bonilla. Presente, Oscar. ingeniero. Gracias, Oscar Armando Montes. Presente. Gracias, Oscar Giovanni Texín. Gracias, Oscar. Rubén Edgardo Ramos. Silvia Verónica Martínez. Gracias, Rubén. Wilber Alexander Ramírez. Presente. Gracias, Blanca Isabel Larín. Presente. Gracias, Andrés de Jesús Lara. Presente, general. Gracias. Muy bien, permítanme, esto lo voy a colocar acá. Muy bien. Paso a compartirles nuevamente mi presentación. Les Presente, mencionaba. Inge. Soy Miguel Monroy. Ah, permítame, Miguel, permítame. Bien, muy bien. Ahorita le coloco su asistencia. Gracias. Muy bien, nos encontramos en la sesión número 19. Como siempre presento la agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar, desarrollar, en este caso, dos ejercicios este día y el día de mañana continuamos con más ejercicios. Por último, hoy he colocado un foro de debate dentro de lo que es el foro también llamado de preguntas. Ya lo coloqué dentro del aula virtual. En la medida que vayamos trabajando, vayan ya revisando qué es lo que he colocado para que podamos contestar. Yo espero tener ahora estos 15 minutos porque ya un foro de debate es que vamos a debatir sobre la respuesta que en este caso ustedes me van a dar sobre lo que he colocado, que en este caso no es pregunta, sino que es una información que yo necesito que ustedes en este caso me contesten. Como objetivo general de sesión de este día, lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y en este caso significativos. Pongan atención en estas dos palabras que tiene el objetivo que les va a ayudar mucho a contestar el foro de debate que tenemos este día. Los gráficos, también llamados gráficos estadísticos desde la versión 2013 para acá, son llamados en este caso gráficos estadísticos. Antes en la persona les llamaba gráficos de datos. Por eso cuando alguien le diga, saca un gráfico de datos, no lo corrija diciendo gráfico estadístico. Porque de las dos formas en las cuales se pronuncia está en este caso correcto. Dice que los gráficos estadísticos son una herramienta de análisis de datos muy importante en Microsoft Excel. Les he mencionado que crear un gráfico dentro de Excel es súper fácil. Es más fácil que hacerlo fuera, ya sea en Word o en PowerPoint. Por ejemplo, yo lo trabajo en PowerPoint. Automáticamente me crea un ejemplo que ya trae el programa porque mandamos a llamar a Excel. Y en este caso nosotros debemos de cambiar los datos que aparece ahí para que pueda aparecer dentro de una diapositiva. Si yo trabajo Word, tengo dos opciones dentro de Word. Una de ellas es crear gráficos de Word, que en este caso siempre mandamos a llamar a Excel para poder crearlos. Y otro es que Word tiene algo que yo puedo traer un libro de Excel a Word, o sea, crear. Muchas veces yo sé que Word tiene funciones, pero las funciones lamentablemente están en inglés. Si usted no sabe inglés, le va a costar más trabajar funciones en Word. Entonces, para que no se nos dificulte poder trabajar, por ejemplo, a veces una tabla, y no lo voy a estar haciendo todo a pie, puedo mandar a traer a Excel dentro de Word
Y automáticamente yo puedo crear gráfico, puedo crear funciones, todo lo que hemos visto lo podemos hacer dentro de Word y no queda como que hubieran creado el ejercicio o la información dentro de Word, pero no, la hemos creado en este caso dentro de lo que sería Excel. Pero cuando nosotros trabajamos lo que sería un gráfico, no es difícil crearlo, sino que para mí lo que a veces complica al usuario es que no reconoce la parte de un gráfico. Yo puedo pasar a alguien a exponer sobre una información que yo les he proporcionado o que he creado, pero ¿qué pasa? Que piensan que solamente debo de hablar de los datos, pero cuando yo voy a presentar un gráfico debo de hablar del eje, debo decir en este caso la información que está dentro de él, tanto lo que sería la serie, que es una leyenda, que es un rótulo, entre mucha información que está dentro del gráfico, que es lo que yo quiero esta noche poderles explicar y que ustedes me comprendan. Si ustedes quieren esta presentación, yo se las puedo proporcionar con gusto en PDF. Acá, buenas noches, Clelia. Yo se las puedo proporcionar porque les va a servir a poder seguir identificando lo que serían las partes de un gráfico. Entonces, acá coloco lo que sería una imagen. Mire, que créanme que ayuda bastante a poder identificar, porque si yo voy a pasar a exponer y voy a hablar estadísticamente de la información que tengo, tengo que hablarlo técnicamente, no solamente decir que acá la curva va hacia arriba y tenemos tanto, y saber que estamos hablando de lo que sería el área del gráfico, la serie de datos que se encuentra dentro de él. En este caso tenemos las leyendas. Si yo hablo de la información, yo puedo decir la leyenda número uno y automáticamente las personas a las cuales les estoy explicando deben de comprenderme lo que les estoy diciendo. Tenemos título de eje horizontal, título de eje vertical, tenemos el título del gráfico. Muchas veces la empresa nos pide que coloquemos el nombre de la empresa dentro del gráfico y eso es para poder llamar más la atención de la información que estamos proporcionando. Entonces, tenemos el área de gráfico, título del gráfico, las series de datos, las líneas de división, que igualmente yo puedo volverlas transparentes o puedo volverlas con doble color, ya van a ver todos los cambios que vamos a ir realizando. Tenemos en este caso las leyendas, pero lo mejor de todo esto, miren, es que Excel nos permite tener nueve cambios que nosotros le podemos crear dentro de lo que sería un gráfico. Y acá, miren, en la parte de la teoría, que créanme que es lo que nos ayuda a nosotros a poder entender el por qué nosotros debemos de crear un gráfico cuando tenemos una tabla, o porque nuestro jefe nos dice que en la información que le vamos a proporcionar le va a ser más útil que nosotros coloquemos lo que sería un gráfico. Tenemos el área de gráfico, dice que este es el área que se encuentra definida por el marco del gráfico y que incluye todas sus partes. Título de gráfico, texto descriptivo del gráfico que se coloca en la parte, en este caso, superior. Puntos de datos, es un símbolo dentro del gráfico, en este caso de barra, de área, de puntos y de línea, que son los tipos de gráfico, que representa un solo valor dentro de la hoja de Excel, es decir, que su valor viene de una celda. Serie de datos son los puntos de datos relacionados entre sí, trazados en un gráfico. Cada serie de datos tiene un color exclusivo. Un gráfico puede tener uno o más series de datos, a excepción de los gráficos circulares, que solamente puede tener una serie de datos. Ya van a ver con un ejemplo la diferencia de lo que estamos explicando acá en la parte de la teoría. ¿Qué son los ejes? Dice que un eje es la línea que sirve como referencia de medida y el eje Y es conocido como el eje vertical y generalmente contiene datos. El eje X es conocido también como el eje horizontal y suele contener las categorías del gráfico. Tenemos en este caso el área de trazado, las líneas de división,
que son líneas opcionales que extienden los valores de los ejes de manera que faciliten su lectura e interpretación. El título del eje, texto descriptivo que se alinea automáticamente al eje correspondiente, las leyendas, un cuadro que ayuda a identificar los colores asignados a las series de datos. Fíjense cómo acá nos lleva a poder desglosar toda la información que nosotros podemos colocar o que se coloca en este caso dentro de lo que sería un gráfico. Ahora bien, miren, vamos a hablar ya en este caso cuando nosotros tenemos una tabla. Desde las versiones en este caso que podemos trabajar ya un gráfico muy diferente, ya que cuando estaba la versión 2010, automáticamente nos traía como otros tipos de colores o ya creados para que nosotros los podamos colocar. Para las versiones, en este caso, y por eso coloco acá 2013, ha cambiado, porque me aparece un cuadro en la parte derecha donde yo puedo realizar todos los cambios a lo que sería el gráfico que yo he creado. Dice que a las columnas de datos formadas por texto se les denomina categorías, mientras que a las columnas de datos numéricos se les denomina series de valores. Para generar un gráfico es importante determinar cómo se graficarán las series de valores. Esto puede ser en filas o generalmente en este caso en columnas. Quiero que ustedes vean la distribución de información que tengo en esta tabla, donde aparece en este caso las categorías, que son los productos, y tenemos cada una de las series que representa en este caso el trimestre 1, el trimestre 2 y en este caso el trimestre número 3. Cada uno de los valores que se encuentran acá va a ser el gráfico que va a formar según el número de series que nosotros tengamos acá. También vale recalcar que nosotros debemos de identificar el tipo de gráfico para lo que es la información que nosotros tenemos. No todos los gráficos representan a veces los valores que nosotros tenemos. Por eso debemos de identificar para qué sirve cada uno de los gráficos que están dentro de Excel. Me he tomado acá poderles colocar tal vez no toda la información de todos los gráficos que están dentro de Excel. Se activó un micrófono. Entonces, para los tipos de gráfico en Excel, dice que elegir entre los diferentes tipos de gráfico en Excel para mostrar la información adecuadamente es de suma importancia. Cada tipo de gráfico desplegará la información de una manera diferente. Así que utilizar el gráfico adecuado ayudará a dar la interpretación correcta, en este caso, a los datos. Cuando ustedes se van familiarizando con los gráficos que se encuentran dentro de Excel y de repente ustedes ven una presentación o un libro de Excel que contiene gráficos, automáticamente usted al ver los datos se puede dar cuenta que este gráfico que han colocado no es el correcto. ¿Por qué? Porque usted se fue a la teoría, entendió para qué sirve cada uno de los gráficos y con eso usted puede representar cada uno de los valores que tiene dentro de la hoja. Dice que entre los tipos de gráficos más utilizados, estos son los tipos de gráficos que más se utilizan dentro de Excel o que los usuarios en este caso destacan más, que sería el gráfico de columna. Ese es el que se lleva el primer lugar. Este es un gráfico que la mayoría de usuarios utiliza porque dice que este tipo de gráfico hace un énfasis especial a las variaciones de los datos a través del tiempo. Las categorías de datos aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráficos con el gráfico de barra, donde la diferencia principal es que en los gráficos de barra las categorías aparecen en el eje vertical. Sé que el estar hablando de eje vertical, horizontal, sé que tal vez los puede llegar a confundir un poco, pero entre más ustedes tomen lectura
y ustedes realicen ejercicios con diferentes tipos de gráficos, les va a ayudar a poder comprender mejor. Entonces acá, miren, quiero que veamos también que existe el gráfico de línea. Si ustedes ven, yo lo coloqué como segundo y aunque ustedes no lo crean, el gráfico de línea también es muy importante dentro de lo que sería Excel, ya que estos dos gráficos que les acabo de mostrar, tanto el gráfico de columna como este, el gráfico de líneas, podemos hacer combinaciones con él. Eso lo vamos a estar viendo el día de mañana. Les voy a enseñar cómo poder crear combinaciones de dos gráficos diferentes, ya que uno es de barra y el otro en este caso es de línea, podemos representar mejor la información dentro de la información que nosotros tengamos. Dice que el gráfico de línea es un gráfico que muestra las relaciones de los cambios en los datos de un periodo de tiempo. Este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea hacen énfasis especial en las tendencias de los datos más que en las cantidades de cambio como lo hacen los gráficos de área. Tenemos también, y este se lleva al tercer lugar para mí en gráficos que se utilizan dentro de Excel, que serían gráficos circulares, también conocidos como gráficos de pie o también gráficos de pastel. En las versiones para mí 97-2003, créanme que yo soy muy curiosa, y cuando yo veo a una persona que ya es mayor de edad y que conoce de Excel, yo siempre hago la típica pregunta, ¿cómo le llama usted al gráfico circular? Y las contestaciones que me han dado, en este caso de tres personas que conozco, dos, me dice gráfico de pie. ¿Por qué? Porque leyendo en la versión 97-2003 o cuando inició en este caso Office, así era como se encontraba. Porque antes las versiones, recuérdese que todo Office es en inglés. Hay parches que se convierten para poderlos tener en español, pero su versión en sí es en inglés. Entonces, anteriormente, las computadoras de los años 80 y 90, casi la mayoría venía en versión en inglés. Entonces, por eso era de que la mayoría de nombres para identificación, más en este caso para gráficos, pues los hacían en inglés. Entonces dice que estos gráficos pueden contener una sola serie de datos, ya que muestra el porcentaje de cada una de las partes respectivas al total. Si ustedes se dieron cuenta, el maestro en el video, cuando trabajó un gráfico circular, lo que hizo fue seleccionar en este caso las categorías y solamente seleccionó una serie para poder crear el gráfico circular. Yo voy a tratar de poderles explicar de otra forma y que nosotros podamos hacer la combinación. Si tenemos en este caso tres, cuatro series, poder trabajar con las cuatro series teniendo ya creado lo que sería nuestro gráfico circular. Tenemos el gráfico de barra. Dice que un gráfico de barra hace un énfasis en las comparaciones entre elementos y un periodo de tiempo específico. Dice que este tipo de gráfico incluye cilindros, conos y pirámides. Yo los invito que cuando nosotros trabajemos con el gráfico de barra, siempre tratemos de hacerlo con 2D o trabajarlo en este caso con la primera opción que nosotros tenemos para poderlos identificar más. Un gráfico no va a ser mejor porque usted le ponga piquito y lo haga en este caso porque se vio más bonito en el comando o en el icono para poderlo colocar, sino que la forma en que usted va a representar los datos y que se van a visualizar en este caso bien. Tenemos el gráfico de área. Dice que los gráficos de área muestran la importancia de los valores a través de un tiempo. Un gráfico de área es similar a un gráfico de línea, pero ya que el área entre las líneas está relleno, el gráfico de área le da una mayor importancia a la magnitud de los valores que puede hacer un gráfico, en este caso de línea. Tenemos el gráfico XY o también llamado de dispersión. Sé que los gráficos de dispersión son útiles para mostrar la relación entre diferentes puntos de datos. Este tipo de gráfico utiliza valores numéricos para ambos ejes.
en lugar de utilizar categorías en algunos de los ejes como en los gráficos anteriores. Entonces, debemos de tener categorías y series con valores numéricos para poder representar lo que sería este tipo de gráfico. Vamos a pasar en este momento a lo que sería nuestro libro de Excel. Permítanme, acá está. Clelia, permítame, Clelia, ahorita la busco acá. Clelia. Gracias. Muy bien, miren, tenemos acá ya el primer ejercicio que vamos a trabajar. Y quiero que vean que la referencia que he colocado, vamos a trabajar con un gráfico de columna y vamos a trabajar con un gráfico, en este caso, circular. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes vean lo que sería la comparación de esta información que nosotros tenemos en esta tabla, y que podemos hacer referencia a estos dos tipos de gráficos. Así vamos a ir conociendo, tal vez no todos, pero sí algunos que son los que se utilizan como más frecuentes para que ustedes vayan viendo con el tipo de datos que deberían de crear lo que serían estos gráficos. Pero también quiero recalcarles algo. Cuando yo me voy a la pestaña de insertar, dentro de lo que sería la pestaña de insertar, permítanme que voy a desactivarlas. Ahí está. Dentro de lo que sería la pestaña de insertar, en mi caso se ve de esta manera ya los gráficos. Si ustedes tienen versiones anteriores, lo van a ver muy diferente. Pero acá en la pestaña de insertar del grupo de gráficos, quiero que se den cuenta que tengo entre los primeros comandos de gráficos, gráficos recomendados. Cuando usted considere que tiene una información y usted no sabe qué tipo de gráfico poder utilizar, nosotros podemos realizarlo en gráficos recomendados. No digo que está mal, pero para mí creo que se lleva un 50% de poder atinar y de colocar tal vez al final un gráfico que yo consideraba que no iba con estos datos. Me muestra diferentes opciones para poder en este caso trabajar, en donde créanme que la primera versión que ustedes van a visualizar va a ser un gráfico de columna. Entonces, además de estos gráficos que se encuentran acá, nosotros también tenemos otro grupo de gráficos llamado mini gráfico. Los mini gráficos han sido creados para que nosotros los utilicemos dentro de una celda. Cuando nosotros creamos un gráfico normal, este gráfico se crea como una imagen porque es movible dentro de mi hoja de trabajo. Pero un mini gráfico no. El mini gráfico se forma dentro de la celda. Y puede suceder que con los datos que ustedes tengan no quieran crear un gráfico por todos los elementos, en este caso de serie que nosotros tenemos, sino que pueda suceder que usted lo quiera lineal. Y para poder crear ese tipo de gráficos, yo recomiendo en este caso lo que serían mini gráficos. Para ello solamente tenemos tres. Tenemos lineal, tenemos columnas, y tenemos pérdidas y ganancias. Según la información que ustedes tengan ahí, se puede trabajar con estos gráficos. El día de mañana vamos a hacer un ejercicio con él. Entonces acá, miren, tenemos dos formas para poder crear el gráfico. Una de ellas es seleccionando y otra es solamente colocándome dentro de lo que es mi cuadro. Yo voy a irme al grupo de gráficos y voy a iniciar con un gráfico, en este caso de columna. No se den cuenta que tengo la versión 2D, 3D, barra 2D y barra 3D. Yo voy a trabajar con 2D y en este caso, miren, yo le voy a dar un clic y quiero que se den cuenta que automáticamente me ha creado lo que sería el tema o el diseño que automáticamente aparece. Si ustedes se están dando cuenta, es
fácil crear un gráfico dentro de Excel, teniendo los datos, buscando en este caso el gráfico que yo necesito, automáticamente se crea lo que sería el gráfico. Ahora bien, miren, si ustedes se están dando cuenta, en este momento me acaba de aparecer el grupo de diseño de gráfico. Y dentro de él, o dentro en este caso de la pestaña de diseño de gráfico, yo tengo grupos separados en los cuales yo puedo trabajar con ellos. Por ejemplo, acá en diseño de gráfico, tengo en lo que es el grupo diseño de gráfico, tengo estilos o diseños en este caso, tengo datos, tengo tipos y tengo ubicación. Si yo me voy a la opción de diseño de gráfico, quiero que vean, por favor, este comando que tiene diferentes diseños dentro de Excel. Si ustedes me preguntan a mí de todos los diseños que yo conozco, yo siempre, siempre voy a recomendar en este caso el diseño número 9. Porque si ustedes ven, el gráfico estaba de esta manera y ahora me voy a venir para acá y le voy a decir que quiero en este caso el diseño número 9. Este diseño para mí completa el gráfico con toda la información que de repente nosotros requerimos. Ya ustedes se recuerdan que les explicaba en este caso, en la presentación, que dentro de él tenemos los títulos, tenemos en este caso la leyenda, la serie. E igual nosotros ahorita con esta información que tenemos acá, es muy representativo poder en este caso visualizarla de esta manera. Si nos vamos en este caso a otro diseño, acá ustedes pueden observar, miren, para que se los pueda mostrar todos los diferentes, en este caso, diseños que tenemos dentro de lo que sería nuestro grupo de diseño de gráfico. Entonces, yo voy a darle un clic acá. Y ya que nosotros tenemos lo que sería el tipo de gráfico de diseño que necesitamos, quiero que vean que él al final es una imagen movible. Movible dentro de lo que es mi hoja. Yo puedo volverlo más pequeño si así lo requiero, por el espacio tal vez que tenemos donde está la información, o puedo en este caso volverlo hasta más grande. Ahí va a ser del tamaño que usted en este caso no quiera visualizar o trabajar. Quiero que se den cuenta que automáticamente nosotros tenemos acá ya colores que aparecen por defecto por el diseño que nosotros sacamos. Y ahora miren, al irnos a estilos de diseño, aparece ahora cambiar colores. Estos colores vienen ya, cambió de la versión 2010 a 2013. Después hizo otro cambio en la versión 2016 y 2019 y ahora Office 365, que son los que aparecen acá, que son todos esos que se muestran. Para la versión 2010 eran muy diferentes a estos que se muestran acá. Quiero que se den cuenta que automáticamente yo me posiciono, si ustedes andan rápido, ustedes quieren efectuar en este caso un color, automáticamente se vienen para acá a cambiar color y al darle un clic realiza los cambios que nosotros queremos. Además de eso, miren, nosotros tenemos ya estilos que automáticamente va a cambiar el diseño rápido de lo que sería el gráfico que nosotros hemos sacado. Recuerden que nos estamos trabajando con el número 9. Pero acá, miren, si yo me posiciono y usted quiere este tipo de estilo, automáticamente quiero que se den cuenta que nosotros tenemos acá como diferente. Acá se encuentra este, miren. Para mí, bueno, yo si voy a sacar un gráfico y el tiempo en este caso es corto para mí, yo creo que siempre me voy a quedar con este. Es casi parecido en este caso al diseño número 9 que les mostraba, porque siempre representa en este caso toda la información que nosotros queremos. Pero si no, también tenemos la opción que al darle en este caso, miren, doble clic dentro de lo que sería
mi tabla o lo puedo hacer desde acá o podemos trabajarlo desde acá. Cuando yo doy doble clic sobre el gráfico, sobre la tabla, aparece este formato de área. Esto aparece desde la versión 2013 para acá. Pero si también nosotros lo queremos trabajar de otra forma, nosotros tenemos también lo que sería la pestaña de formato para poder ir realizando todos los cambios que nosotros queramos, tanto de fondos como de líneas, de cada una de las columnas que nos aparecen acá. Quiero que se den cuenta que hace la representación por cada color, independientemente en este caso de las tres series que nosotros tenemos. Al darle un clic en este caso a lo que sería la segunda serie, dense cuenta por favor que se activan todas las que tienen el mismo color y así lo hace también para la última. Si yo realizo en este momento lo que sería un cambio de lo que sería estilo, me voy a venir nuevamente para acá, voy a darle un clic. Estos serían todos los tipos de relleno que nosotros tenemos. Tenemos relleno, en este caso, sólido, tenemos rellenos degradados para estas nuevas versiones. No nos aparecen diseños degradados como en la versión 2010, que aparecían como que 12, 13 diseños que usted se podía dar justo solamente darle un clic y colocarlo. Lamentablemente para mí, ¿verdad? Yo como usuaria consideré que haber quitado eso no estuvo bien para mí, porque no podíamos dar gusto solamente con un clic y poderle dar este tipo de opciones que teníamos en versiones anteriores. Pero ahora no, si quiero trabajar degradado, puedo ir moviendo, puedo ir eliminando, puedo ir en este caso colocándole el color de mi preferencia. Y quiero que se den cuenta que automáticamente me va trabajando y va colocándose según en este caso pues la secuencia que voy llevando acá. Me colocan acá un color de más oscuro y quiero que se den cuenta que automáticamente aparece de esta manera. Podemos irnos a rellenos de trama. Ya ustedes ya identifican bastante cuando yo hablo en este caso de trama o tramo. Vean que automáticamente aparece acá. Le podemos dar un color diferente por dentro. Dejémoslo blanco. Y acá miren, solamente doy un clic y automáticamente pues va apareciendo de esta manera. Voy a dejar este y me voy a ir al último, en el cual nosotros también podemos trabajar con rellenos de imágenes. Voy a dar acá rápidamente, vamos a ir a buscar una imagen en línea de las que nos aparecen acá por defecto por tiempo. Vamos a buscar, por ejemplo, globos. Vamos a ver, bueno, coloquemos este que no se va a ver mucho. Pero ahí está, miren, podemos colocar en este caso imagen acá. A lo mejor todo esto. Bueno, vamos a buscar otro rápido. Bueno, veamos acá puesta del sol. Vamos a insertar esto. Ahí está. Creo que se va a visualizar mejor esto. Además de esto, también si ustedes ven, si yo doy clic dentro de lo que sería mi gráfico, podemos colocar, aparece por defecto, por la acción que acabamos de hacer en este momento. Nos vamos a ir a buscar otro, tenemos acá celebración. Lo colocamos este. Y vean, miren cómo nosotros vamos realizando el cambio. Muchas veces me dicen, Vanessa, pero a las viviendas, o en este caso, a lo que sería la serie, no le podemos cambiar color. Claro que sí podemos. Me voy a venir para acá. Yo creo que ese color se le va a visualizar mejor. Voy a cambiarle en este caso acá tamaño. Acá coloque mi le blanco. Pongámoslo a tigrita. Ah, bueno, veo que se ve bien. Ahí está, solo voy a hacer el gráfico un poco más grande. Y ahí está, miren. Por ejemplo. Y ahí está, miren. Vean, por favor, voy a ir a cambiar estas líneas. Vamos a volverlas así. Y
Le voy a colocar, vamos a seleccionar la celda en blanco. Ahí está, blanco. Muy bien. Vamos a cambiar este también. Blanco. Ahí está. Este yo no lo voy a utilizar. Y tampoco este. Y entonces, al final, quiero que vean cómo hemos realizado ya un cambio rotundo a lo que sería. Déjenme colocar acá. A lo que sería, miren, el gráfico que nosotros, o en este caso, con el ejercicio hemos sacado, que es el de color. No sé si tienen alguna consulta de todas las acciones que acabo de hacer en este momento sobre este gráfico o de la información que les he proporcionado. Me dicen, por favor. Hola. ¿Ha quedado todo claro? Los escucho. De mi parte, sí. Gracias, gracias, gracias Claudia. Gracias Marianela. Gracias Oscar. Muy bien, gracias mi amable, gracias. Muy bien, miren, este sería, gracias Clelia, este sería el primer gráfico. Ahora, teniendo siempre esta misma información, les mencionaba que igualmente podemos acá seleccionar. Me voy a ir a insertar y rápidamente voy a crear un gráfico. En este caso lo voy a hacer 3D. Si ustedes se dieron cuenta, automáticamente se seleccionó todo. Yo no realicé acá, solamente seleccioné el primer trimestre, ni segundo, ni tercero, sino que automáticamente cuando nosotros dejamos que Excel realice o cree el gráfico, recuérdense, Excel viene trabajando de derecha a izquierda. Si en este caso él está viendo lo que serían productos, la segunda columna que aparece para que él pueda colocar la información trabajando de derecha a izquierda va a ser trimestre 1. Y este es el que me identifica acá, miren, automáticamente. Voy a hacer rápidamente acá otro cambio, que en este caso a mí me gusta el número 6. En todo lo que les voy explicando acá, voy a ir realizando lo que sería el cambio para la información que tengo acá y para que ustedes se den cuenta cómo automáticamente nosotros teniendo este tipo de gráfico que representa en este momento el trimestre 1, igualmente puedo irle colocando lo que sería un formato. Vamos a colocarle acá rojo. Voy a dejar ese por el tiempo. Coloquémosle acá. No, no lo hice para todo. Coloquémosle verde y este coloquémosle amarillo. Ahí está. Podemos colocarle también acá lo que sería relleno de imagen. Vamos rápido acá en línea y hagamos acá un cambio. Coloquemos flores. Para que puedan ver, ahí está. Creo que lo que me quedaría este bien, vamos a hacer blanco. Entonces, acá no vamos a cambiarle lo que sería el color porque es la representación de cada uno de los trimestres que tengo. Ahora bien, miren, a esto quiero llegar. Yo tengo acá, voy a quitar que no se la puede recordar, no tengo gráfico. Quiero que se den cuenta que en diseño de gráfico habíamos hablado de diseño de gráficos, estilos de diseño. Ahora me voy a ir para el grupo de datos. Dentro del grupo de datos, yo tengo las opciones de seleccionar datos. Quiero que vean que automáticamente al darle clic al comando se hace la selección de punteo intermitente. Y acá, si ustedes ven, están los tres porque así fue como se creó el gráfico. Pero quiero que vean, miren, que yo puedo decirle
que quiero ahora que se visualice trimestre 2. Vean, por favor, acá dice trimestre 1, pero yo doy a aceptar y ahora tengo trimestre 2. Miren, cambia el gráfico. Esta acción me permite, uy, esta acción me permite dentro de Excel, cuando yo hago la selección de todos, que yo pueda ir a realizar el cambio que yo quiera. Y si ustedes ven, primero, antes de explicarles esto, hice el cambio al gráfico con colores, colocarle en este caso en negrita el porcentaje, para que ustedes vieran que lo que está haciendo Excel es colocándome un gráfico con cada una de las opciones que tenemos de trimestre 1, trimestre 2 y trimestre 3. Eso es lo que él está haciendo. Sin que yo tenga que volver a ir a realizar la acción, yo puedo en este caso acá seleccionar el trimestre que yo quiero y automáticamente va a aparecer acá. No tengo que realizar yo el de nuevamente seleccionar para poderlo crear, porque acá automáticamente, mire, al realizar la información de la selección de datos, yo puedo identificar en este caso lo que quiero. Además de esto, miren, recuérdense que nosotros tenemos dentro de lo que sería las categorías, e igual, si ustedes se dieron cuenta en este momento, cuando yo le di cambiar de filas a columnas, sucedió esto. Porque pasa en este caso la información de lo que tengo en columna a fila o lo que está en fila en columna. De repente puede suceder eso. De mi parte, pues la información está correcta y entonces lo puedo dejar acá. E igual acá, miren, la selección en este caso de las etiquetas del eje horizontal, igualmente yo puedo solamente seleccionar dos o tres, según en este caso el trimestre que yo quiera, para que me valide la información. Entonces, cuando ustedes están explicando este tipo de gráfico, no se van a quedar solamente explicando porque ya lo tienen, sino que igual ustedes pueden ir a realizar tanto para el gráfico de columna como el gráfico en este caso de circular o pastel. Yo puedo crear acá, puedo decirle que solo me muestra el trimestre 1 y 2. Vean, por favor, miren, ahí se muestra. Que me muestre en este caso solo el trimestre 1. Ahí está. ¿Solamente mi jefe quiere ver esta información? Claro que yo me voy a cada selección. Yo identifico lo que necesito para que mi jefe pueda visualizarlo mejor. De repente van a cambiar, en este caso, las leyendas o las series con más información. Puede ser que sean cuatro, cinco, seis. Y yo puedo ir haciendo la comparación o la selección de datos que quiero que se muestre para que se pueda ver más relevante la información que se encuentra dentro de lo que sería el gráfico. Esta sería lo que tendría, lo que tenía para este día. Ya no nos alcanzó para hacer el ejercicio número 2, pero ya mañana espero que nos alcance el tiempo con todos estos gráficos que vamos a crear ya el día de mañana. No sé si tienen alguna consulta. O pasamos ya a lo que sería nuestro foro, porque me interesa que este día sí participemos todos. No sé si tienen alguna consulta de esta última acción que acabo de hacer. No, ingeniero. Muy bien, entonces déjenme por favor acá poderles compartir ya lo que sería mi navegador. Les mencionaba que ya había colocado acá el foro de este día. Hoy será un foro de discusión. Y dice así, miren, será importante los gráficos cuando tenemos una tabla en Excel o solo deben de utilizar o solo se deben de utilizar cuando se requiere un análisis de datos. ¿Qué piensan ustedes? Hagamos debate este día, este foro que lo estoy trabajando de esta manera. Y quiero que me respondan. Y ustedes pueden responderle a un compañero sobre el comentario que ha hecho, porque por eso se llama debate. Si ustedes consideran que la respuesta de él está excelente o está muy bien, o se equivocó en este caso al responder, todos pueden en este caso participar. Entonces, dice así, ¿serán importantes los gráficos cuando tenemos una tabla en Excel? ¿O solo se deben de utilizar cuando se requiere un análisis de datos?
¿Qué piensan ustedes? ¿Debemos de trabajar siempre estas dos opciones cuando tenemos una tabla de Excel o solo cuando nosotros requerimos ya un análisis de la información, colocar en este caso un gráfico? Quiero mencionarles en todo lo que ustedes están contestando que yo trabajé una vez con una empresa que toda tabla que se creaba se tenía que crear un gráfico a la par. Toda información que se creaba en Excel tenía que ir a la par un gráfico porque así lo pedía el jefe. Entonces, este es debate porque pueda suceder que en algunas partes sí se requiera, independiente de la información que estamos proporcionando, si el jefe dice que debe de ir siempre un gráfico a la par, pues debe de ir. Pero también podemos tomar en cuenta que a veces puede suceder que no, solamente deseamos esta información. Puede ser que sea solamente de nombres, de apellidos, de números de DUI, que no tienen nada que ver con una relación en este caso de gráfico, o que se pueda crear en este caso un gráfico. Entonces, vayamos contestando. Yo voy a ir refrescando el foro de discusión de este día para ir viendo sus aportaciones y que también ustedes pues, vayan realizándolo en conjunto con sus compañeros con las respuestas que han dado. Recuérdense que todos pueden participar y contestarle también a su compañero. Voy a entrar a dos para identificar todos los dos. Vamos respondiendo. Ahora sí tenemos buen tiempo para que todos los que se encuentran este día puedan participar. Así ya nos despedimos y ya ustedes han contestado el foro de este día de discusión. En todo lo que están respondiendo, vuelvo nuevamente a pasar lista. Ana Gloria Triguero ya se encuentra. Dircia Hortensia Chica. Douglas René López. Gustavo Adolfo, Franklin Flores, Liliana Beatriz Jiménez. Presente. Gracias. Moisés Eduardo. Presente. Gracias. Silvia Verónica Martínez. Muy bien. Ahí está entonces la asistencia de este libro. Ya tengo acá una respuesta. Vamos a ver. Mujer blanca. Ajá, muy bien, Blanca. Andrés. Sí, Andrés permite diferenciar cierta información, pero esto va a depender del tipo de gráfico que nosotros estamos utilizando. Recuérdese que él nos da estadísticas numéricas para que nosotros podamos revisar qué tanto, por ejemplo, hemos vendido en el día o cómo quedó cada sucursal estadísticamente en lo que serían ventas. Sí, muy bien. Vamos a ver, ya voy a refrescar en este momento.
Acuérdense que pueden contestarle a su compañero también, lean las aportaciones que ellos están haciendo y ustedes pueden contestarle también a ellos. Yo voy a estar revisando. Wow, ya tienen bastante. Vamos a ver. Ajá, muy bien. René. Ok, sí, está bien, Marina. Recuérdense que pueden aportar también a su compañero sobre lo que ha respondido. Mayra, vamos a diferenciar un poco sobre lo que me ha colocado. Créanme que yo he trabajado con información y también el volumen de gráfico se vuelve bastante pesado de ver. Entonces, igualmente como tengamos la información, así va a ser el tipo de gráfico que se va a crear. Ya va a haber el día de mañana un gráfico que les voy a presentar. Y aún así, yo considero que es bastante importante analizar en qué momento se puede utilizar un gráfico, más cuando tenemos cantidad grande de información. Yo, como le vuelvo a repetir, como usuaria de Excel, yo considero que para mí hay un límite que se debería de tener cuando se está creando un gráfico. No voy a tener 1 millón de datos y voy a crear un gráfico. No me va a quedar un gráfico que pueda interpretarlo fácilmente, sino que va a ser solamente por la creación de datos, porque así como el volumen que tenemos, como usted lo coloca acá, es grande, igualmente así va a estar de grande el tipo de gráfico en este caso que va a crear. Entonces, cuando tenemos esos volúmenes grandes de información, ahí es donde aparecen otros tipos de gráficos que ustedes van a ver más adelante dentro de lo que sería Excel, que son los tan llamados gráficos dinámicos. Sí. Sí, correcto, correcto. Ingeniera. Y dígame, dígame. Hola, soy Douglas Hernán López Cruz. Fíjese que no sé si paso listo, pero tenía problemas con el audio y no podía hablar hasta ahorita. Permítame que ya cerré el libro. Permítame, ahorita lo voy a abrir. Ahorita lo abro. Douglas, sí, estaba como en asistencia. Ahorita le Sí, sí, sí. coloco acá. Gracias, ingeniero. Bueno, recuérdense que en este foro puede usted también hacer su aportación a su compañero. Ajá, Miguel, no me fue la respuesta. Muy bien, espero que sigan participando y también espero que puedan también aportarles a sus compañeros sobre los comentarios que han hecho. Este foro es un foro donde vamos a discutir sobre los comentarios que ustedes van colocando acá sobre, ¿será importante los gráficos cuando tenemos una tabla de Excel o solo se deben de utilizar cuando se requiere un análisis de datos? Este es el foro de debate que tenemos este día. Espero que puedan también hacer, aunque sea una aportación a su compañero. Ya recuérdense que esto está quedando como evidencia de las participaciones que ustedes han hecho dentro del aula virtual. Entonces, me gustaría que también pudieran aportar, aunque sea a uno de sus compañeros,
sobre los comentarios que él ha hecho. Puede hacer que difiera un poco con lo que usted ha colocado. Entonces, sí, como siempre, hacer una crítica constructiva, ¿verdad?, sobre el comentario de su compañero. Espero que puedan seguir acá aportando al foro. Vamos trabajando excelentemente bien ahorita con las aportaciones que ustedes han hecho. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana para finalizar. Quiero decirles antes que nos retiremos, mañana todos activando su cámara, por favor, porque debo hacer unas capturas de pantalla y quiero que al final todos puedan activar sus cámaras. Entonces, traten la manera de poder el día de mañana activar su cámara. Pasen todos feliz noche. Buenas noches. Buenas Feliz noches, noche. buenas Feliz noches. noche. Buenas noches.